Por solicitud de las autoridades aruacas, la Fiscalía habilitó un punto de atención en Abusimaque, donde la comunidad indígena podrá interponer denuncias de tres tipos de delitos penales. ¿Qué es un PAF? Un PAF es un punto de atención de la Fiscalía General. Y esto es gracias al compromiso del señor Fiscal General de la Nación en su direccionamiento estratégico de acercar la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio del país, en todas las ciudades, en todas las comunidades y, por supuesto, la jurisdicción indígena, de articular las dos jurisdicciones, la indígena y la ordinaria. A partir de la integración y respetando sus ancestros, su idiosincrasia, todo el comportamiento de la comunidad indígena, va a ser una persona de ellos, una mujer destacada de la comunidad arhuaca, para que atienda este punto de atención de la Fiscalía como receptora de denuncias. ¿Qué delitos va a conocer esta funcionaria? Delitos sexuales de receptor de denuncia, delitos de violencia intrafamiliar y delitos de corrupción. Son ellos mismos quienes han pedido y han solicitado al señor Fiscal General de la Nación el manejo por parte de una ciudadana de ellos, indígena, como receptora de denuncias y quien va a recibir toda la capacitación y la preparación por parte de la institución para que tenga los mejores conocimientos, la mejor disposición y sepa cuál es el requisito que cumple cada uno de estos delitos. Así va a ser, ya tenemos una fecha a establecer por parte del señor fiscal, quien aperturará y hará la inauguración oficial en la capital indígena de Nausimaque, donde se va a favorecer a más de 60 asentamientos indígenas. Sí ha surgido varios casos relacionados con violencia sexual al interior de las comunidades indígenas, no solamente de ellos, sino de otras etnias. Pero afortunadamente hemos logrado el esclarecimiento de estos hechos. Si ustedes recuerdan, Pueblo Bello últimamente ha estado muy sonado y muy, muy activo, decimos nosotros, en nuestra misionalidad, dando unos importantes audiencias y unas importantes capturas con situaciones de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. No se había librado órdenes de captura por violencia intrafamiliar y hoy hemos logrado que nuestros fiscales en el departamento del Cesar le argumenten y le den los insumos a un juez de la República para que demuestren que la violencia intrafamiliar también puede desenlazar, Dios no lo quiera, afectando un bien de mayor envergadura jurídico como es la vida. Entonces hemos logrado estas afectaciones y demostrado que hay que garantizar y proteger la vida principalmente. Y en el delito sexual pues es de todo el repudio, de todo el rechazo social, porque afecta a nuestros menores, niños, niñas y adolescentes.